chicos y chicas que nos están viendo desde sus escuelas secundarias técnicas hoy vamos a comenzar el día como siempre con nuestros alumnos y hoy tenemos un programa muy especial ya verán que tenemos invitados eh, muy eh, estamos engalanados hoy con los invitados que tenemos. Nos estaban diciendo por ahí en el chat que eh, hay algunas eh, fallitas técnicas ahí. Parece que el Internet nos está jugando ahí eh, bromas muy pesadas. También nosotros aquí hemos estado haciendo algunas modificaciones en el Internet para que eh, las señales lleguen mucho mejor. Entonces por ahí eh, ha habido algunos problemitas. No se preocupen, ya saben, eh, que pueden salir y luego entrar y ya eh, está perfecta su conexión. Entonces, eh, no se preocupen por eso. Aquí seguimos, no nos desconectamos de ustedes. Lo único que hacemos es preparar para ustedes los mejores programas como el de hoy. Y hoy estamos acompañados de los alumnos de la Técnica 20. Pero ya van a ver eh, qué alumnos tan particulares tenemos como invitados hoy. Y eh, bueno, vamos a empezar presentándolos para que ellos nos digan. Eh, Cuál es eh, la razón por la que hoy nos están acompañando. Empezamos de aquel lado. Sí, buenos días. Mi nombre es eh, Fernando Octaviano Casillas Alvarado. Yo soy integrante de la primera generación de la Escuela Secundaria Técnica 20. Anteriormente era la secundaria número 72 y cambió este el, el número. Ok. Seguimos. Eh, muy buenos días. Pablo Samarripa Guzmán, orgullosamente egresado también de la Secundaria Técnica 20, antes Secundaria Técnica Industrial y Comercial número 72, STIC 72 era nuestra querida escuela. Gracias. De este lado tenemos... A ver. A ver. <laughs> sí, allá, allá tenemos el micrófono. Muy bien. <laughs> ok. Sí, buenos días. Yo soy Virginia Reyes Trejo, también soy integrante de la, de la primera generación, y pues también el motivo por el cual estamos por aquí, pues es precisamente para es como parte de los festejos del 50 aniversario de la escuela. Ok, seguimos para allá. Buenos días, eh, yo soy Lilia Calderón Rojas, egresada ta, egresada también de la Escuela TIC, antes 72, ahora 20, y pues estamos aquí muy contentos para poder participar en algunas experiencias que se vivieron en aquella época. Hola, buenos días. Soy Gisela Rojas y estoy también muy distinguida, muy contenta de reunirnos nuestros compañeros después de 50 años. Estamos haciendo eh, presencia por esta celebración Gisela Rojas Enrieto. Buen día Raquel Ruiz Domínguez, egresada de la primera generación de orgullosamente las primeras escuelas técnicas. Buenos días, mi nombre es José Alejandro Rosey Barranco, director de la Escuela Secundaria Técnica número 20 y estoy muy agradecido por la invitación que nos hace TV de GES, en la cual eh, estamos reunidos aquí con los exalumnos de la primera generación de la Escuela Secundaria Técnica número 20, y, y bueno, para compartir eh, experiencias que, que tienen los exalumnos. Buen día. Y fíjense que algo que nosotros preguntamos usualmente a los chicos cuando llegan aquí a De GES TV es: ¿Ustedes se conocen? Les decimos porque hay veces que los profesores eligen a un alumno de cada grupo y de pronto ellos llegan, conviven, arman el proyecto para venir aquí, pero antes de eso no se conocían y después de eso la convivencia cambia. ¿Y ustedes se conocían? ¿Eran del mismo grupo? Eh, ¿Eran de grupos diferentes pero eran amigos o se conocieron ahora? Cuéntenme primero eso. A ver de este lado que tienen por aquí el micrófono. Sí, eh, son, fuimos, eh, iniciamos en diferentes grupos, pero después fuimos este, cambiando, fuimos cambiando eh, el, en segundo año, en tercer año, y pues realmente pues convivimos todos, y a, actualmente pues tenemos a, hasta reuniones a, anuales nosotros, y pues eh, estamos muy, la comunicación es muy cercana. Gracias. Ok. Allá de qué lado, lo que decía Fernando hace un momento. Y que sí me encantaría que lo compartieras, que habíamos, nos distinguíamos como que eran los electricistas, los otros. Los plomeros. Los plomeros, las, La secretaria. sec las secretarias y otras que éramos las de corte. Los sí. La independientemente humorista. de que estuviéramos en diferentes grupos. Compartíamos en los talleres. Pero en los salones. Los grupos eran heterogéneos. Ok. Entonces ya desde entonces. Eh, tenían compañeros hombres y mujeres en todos los talleres y eh, no no siempre en algunos no por ejemplo en qué en qué taller había talleres de mujeres que era el de industria del vestido y el de secretariado y los talleres de los hombres eran el de electricidad instalaciones sanitarias Ajá. Okay. entonces ya después sí hubo grupos mixtos en algún momento hubo grupos al, al final al final, el tercer año, el tercer año. Pero al inicio éramos grupos de niñas y de niños. Ok. Entonces, se dividían así eh, de acuerdo al taller en el que iban. Pero sin embargo, convivían los hombres y las mujeres. Y antes de comenzar el programa, me estaban comentando: seguramente ustedes tienen muchas cosas, muchas historias en común que ahora se acuerdan, ¿no? Hace algunos años o en ese entonces, pero tienen un recuerdo muy particular y hace rato estábamos disfrutando de ello. Tienen una canción. Eh, es algo que identifica que cuando seguramente la escuchan o la practican, eso les trae muchísimos recuerdos. Nos gustaría mucho que la compartieran. Déjenme, les digo. Eh, a, a, la, a las personas que nos están viendo, de aquel lado en, en el público tenemos a los actuales alumnos de la Escuela Secundaria Técnica Número 20. Y bueno, yo, yo veo a los chicos así impactados. O sea, eh, es, es raro ver a los alumnos cuando vienen a televisión o a radio que están así tan calladitos, tan silenciosos. Usualmente vienen y, y platican y están este, participando también. Y ahora ellos están así como impactados. Y es que hace rato estábamos eh, platicando un poco y eh, ustedes les contaban algunas de esas historias y seguramente los otros alumnos en las escuelas les sorprenderá también así verlos y saber que en un futuro, dentro de 50 años, se van a reunir y van a sentir lo que ustedes, esa nostalgia por el pasado. Y bueno entonces, sí se animan a cantarnos la canción. no, oh, okay. pero primero, primero, pero primero quisiera que nos compartieran la historia de esa canción. porque no es una canción cualquiera. tiene eh, un significado. la aprendieron de una manera muy especial. entonces, a ver, eh, quién me ayuda a compartir la historia de esa canción? Eh, sí. bueno, esto, esto se da en, en actividades que teníamos. Eh, dentro de, de, no de, no de materias, sino que actividades que a veces nosotras mismas nos poníamos porque, pues no era como, como ahora. En aquel tiempo tratábamos nosotros de, de aprender el, el, la cuestión el, de las canciones, de, de bailar, la alegría que tiene un, un estudiante y, y bueno. De repente nos enseñan este, esta canción, la verdad de, no podía decir quién fue, pero es, una, es, es algo que nos ha marcado y sobre todo a al, al, los grupos de que estábamos de, de mujeres, porque éramos personas este, muy solidarias. Las mujeres, se, cuidado y se metieran con una porque se metían con todas, ¿no? Entonces esta canción siempre, este, cuando nos vemos... Es algo que empezamos a hablar, es la canción del murciélago. ¿no? Y esto es porque tenemos todavía la alegría de seguir adelante, de, de poder dar testimonio de que realmente sí se pueden hacer muchas cosas, aunque no sea dentro de las materias, pero esto es para unificarnos, para unificarnos y bueno, vamos a cantar la canción del murciélago. Un pedacito nada más. Sí, nada más claro. un pedacito. Dicen que un pedacito porque es algo... Y no, wow, tenemos, mucho nada, tiempo, no tenemos mucho tiempo, no tenemos mucho tiempo, es sí, larga pero, la pero, canción. Después, después <laughs> la grabamos y ya se las prestamos a los chicos. Ya va a ser el himno de la técnica 20, ¿verdad? Directa. <laughs> ok, a ver. Una, dos, tres. Que en noche, que noche lo brigaba la incógnita, las calles céntricas atravesó y bajo clásica ventana gótica tembló sus citarayas y así cantó. Niña hermosísima, de faz angelical, que en blancas sábanas. Durmiendo estás, abre solicita tu alcoba mística. Que lindos qué lindos pájaros lo sentirán, sentirán. Si tienen tu alcoba mística, que ni los pájaros lo sentirán. <laughs> Fíjense que eh, eligieron a, a las dos voces femeninas y sin embargo todos los demás lo estaban cantando <risa> <risa> porque eh, me decían hace rato es eh, era una manera de escuchar la acentuación de cómo eh, la, la el ritmo de la canción Exactamente. Y fíjense que ahora a veces los chicos les es muy difícil aprender algo. Ya tenemos algunos otros programas que en los que les damos tips a los chicos de cómo memorizar cosas, por ejemplo, de cómo eh, ayudarse en las clases de matemáticas o de gramática que les cuesta ahora mucho trabajo. Y cómo expresan ustedes que eso no era algo escolar, era era algo grupal, no? Era una actividad que compartían que dejaba una enseñanza y sin embargo era como sus momentos, lo que ahora llamamos el ocio, ¿no? En, en sus momentos, en sus ratos libres, tenían este eh, compartir. ¿Qué otras cosas hacían en los ratos libres? A ver, ¿de qué lado? Bueno, primero les queremos presumir que somos una generación de triunfadores porque nos habías dicho en un principio que habláramos de la historia de nuestra claro. escuela y por qué digo que somos una generación de triunfadores a nosotros nos tocó hacer nuestro examen de admisión en tabiques y montaban ahí unos tablones para hacer nuestro examen de admisión y algo muy importante para nosotros hoy que podemos compartir con ustedes y cuando digo que somos triunfadores es que a nosotros nos tocó una lucha generacional con, contra nuestros padres inclusive, porque teníamos el estigma de que si eres mujer con que sepas leer y escribir, ya no vas a ir a, a la escuela, ya sabes leer y escribir. Y la oportunidad que tuvimos en esa secundaria fue que como se abrió en abril, en los primeros días de abril del 65, que fuimos primera generación, eso fue muy importante porque entonces había muchísima comunicación, porque no hacíamos lo que hoy en día se hace, hacíamos excelentes grupos y la mayoría nos conocemos y lo digo con mucho orgullo porque ahora ni siquiera puede haber tanta comunicación con los padres, no puede haber tanta comunicación con los padres porque nos entretenemos con la tecnología y como nosotros no teníamos esa oportunidad, nos divertíamos de verdad a lo grande y nosotros hoy queríamos compartir que si fuimos nosotros unos triunfadores sin tener los elementos, Cualquier egresado de una secundaria técnica puede vivir, vivir, y el ser técnico te va a dar la oportunidad de poder trabajar si no tuvieras la oportunidad de poder entrar a la escuela inmediatamente. <laughs> me, moviste, me, moviste lo, me moviste los recuerdos, me moviste los recuerdos, y sí. Yo no quiero, no quiero dejar pasar, decirles a, a, a los chicos que nos están escuchando, que aquí una de las de las carencias, por lo menos personales, no sé, de mis compañeros, era el dinero. Y entonces, era el equipo, era el edificio de la escuela. Eh, nosotros aprendimos a escribir a máquina en unas tablitas que tenían dibujado el teclado, porque no había máquinas de escribir. Y como eso, no me quiero llevar toda la historia, yo, mis compañeros tienen mucho que aportar, pero yo les quiero decir que gracias a eso, eso me dio a mí de comer toda mi vida. Porque ahora éramos secretarias o, o, o aprendíamos corte y confección, como dicen, ya era difícil después ir a la escuela. Y yo tuve la oportunidad después de trabajar como secretaria y después tuve oportunidad de ser maestra de secretariado en secundarias técnicas. Y secundarias técnicas me capacitó, yo después nada más tuve la preparatoria y secundarias técnicas me capacitó en nivelación pedagógica y me capacitó todo el tiempo. Y bueno, yo de eso viví, de eso estoy jubilada. Entonces imagínense el agradecimiento que yo tengo con la vida, con Dios y con la educación pública gratuita que me ha permitido sobrevivir y sentirme una mujer exitosa. Y eso es, es muy importante para los chicos actualmente porque a veces decían, eh, los chicos dicen, ay, es que esta máquina ya está muy viejita ya nadie usa las máquinas ¿para qué vamos a aprender estas cosas? ¿para qué voy a aprender matemáticas si ya no se usa Saco una calculadora y ver todas estas experiencias que, no en aquello en aquella época si no pensábamos en máquinas de escribir mucho menos en, en una calculadora pero Todas estas experiencias y verlos a ustedes después de 50 años. Hace rato yo les decía, después de algunos años, ¿no? Pero la verdad es que estamos celebrando los 50 años de la técnica 20. Que en, ya, ya, ya dijeron, en, en abril ya estarán eh, festejando, ya nos platicará ahorita el, el director qué más tienen planeado, porque hay algunas actividades para eh, festejar con todas eh, eh, las de la ley, pero. Verlos a ustedes después de 50 años y ya decían allá, personas triunfadoras, nos hacen saber a los demás que todos los que pasamos alguna vez por una secundaria técnica, ya tenemos un paso arriba, ¿no? Un escaloncito cubierto. Y eso les debe hacer sentir a los chicos que ahora están estudiando mucho orgullo. ¿Qué sienten ustedes cuando, no sé, sus hijos, sus nietos les preguntan, ¿a poco tú fuiste en esa secundaria? ¿Y ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué siente? A ver, de este lado. Claro. Eh, quiero primero, eh, aprovechando la oportunidad con nuestros, con nuestros jóvenes que, que nos escuchan, que nos ven, comentarles que esta generación, primera generación de la secundaria técnica 20, es una generación, generación pionera en muchas cosas. Primero, la posibilidad de trabajar en equipo, de estar unidos después de 50 años, no es sencillo. Muchas generaciones de estudiantes se pierden y desaprovechan la oportunidad de mantener en esa comunicación lazos de vinculación, de apoyo mutuo, que permitan realmente un trabajo en equipo. Gracias al liderazgo de algunos compañeros, entre ellos presentes aquí varios de ellos, ha sido posible que este grupo se mantenga después de 50 años en una comunicación y en un trabajo solidario. Algunos padres de familia, algunos profesionistas, algunos ya con nietos, bisnietos, pero yo creo que todos ellos triunfadores en la vida. Todos hemos sido en este transitar después de 50 años quienes hemos aportado algo a nuestra sociedad, a nuestra familia. Y es en ese sentido el comentario a ustedes jóvenes. No dejen de buscarse a sí mismos las carencias que puedan tener personales eh, de su escuela son finalmente superables. Lo importante es que tengan motivos para buscar ser alguien en la vida. Y el tener motivos les va a llevar finalmente a lograr superar todos los retos, todas las carencias que en algún momento tienen. Nosotros en nuestra época, como se comentaba, teníamos bancas que eran tablas. Eh, no había mesabancos, había que apoyarse en la misma el tablón para poder escribir, no había restiradores en las aulas de dibujo. Ah, sí. Entonces, pero. El laboratorio? En los laboratorios, no teníamos laboratorios hasta el tercer año, algo tuvimos uh -huh. de biología, sí, de química, ¿cómo? pero finalmente era una escuela que estaba formándose, que estaba instalándose. Y sin embargo, todos los que egresamos de esta orgullosamente secundaria técnica 20. En este momento la gran mayoría somos hombres de bien y mujeres de bien y somos gente que a la sociedad y a México le ha aportado cosas buenas. Bueno, ahorita ya tenía yo ganas de arrebatarle el teléfono al compañero porque empieza uno a, a recordar todo todo esto, ¿no? Yo tuve la, la oportunidad de ingresar a esta escuela gracias a un amigo que tenía que iba en otra secundaria, la secundaria 60 que está cerca. Le digo, oye, no hay esta oportunidad ahí de entrar. Dice, pues no, pero aquí a la vuelta están construyendo una escuela. Y ya este, fui yo a la escuela, me, me anoté ahí para hacer el examen y todo. Yo había tenido oportunidad de estu estudiar una carrera corta. Entonces, llego a esa escuela, empezamos a, este, a recibir esas, esas clases con aquel, aquel profesor de, de geografía, ¿no? Alma Fue la primera grande. clase que yo recibí con Almagrande. David Gutiérrez Delgado es su nombre, pero nosotros de cariño decimos alma grande, él ha asistido a nuestras últimas reuniones. Yo creo que pues eso nos hace, a, a mí personalmente me hace sentirme orgulloso, ya que esta escuela me sirvió de plataforma, porque yo no encontraba escuela donde estudiar. Entonces aquí sí me recibieron. Y de ahí me seguí hasta lograr terminar una carrera. Yo soy ingeniero mecánico, egresado del Politécnico, y eso también me, me enorgullece, ¿no? Pero lo que me sirvió fue precisamente esto. Esos, esos profesores que, que nos enseñaron muchas cosas, eh, todo eso ahora, hasta en nuestra vida, nuestra vida cotidiana nos va sirviendo. Nos va sirviendo esa, 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 esa vivencia, esa, esa enseñanza. Y, y realmente, esto que, que está sucediendo en este momento es para mí muy emocionante. Yo me, yo me siento muy bien por dentro al, al, estar, al poder estar externando esto ante tantas personas que sé que nos están viendo, nos están escuchando, nos están escuchando y que. Pues eh, nosotros estamos dando un, una, un testimonio de vida, de cómo ha sido nuestra, nuestra situación, nuestra relación con la escuela. Nosotros hemos seguido eh, yendo a la, a la escuela, hemos participado en, algunas, este, en algunos aniversarios, hemos eh, colocado unas placas en el, este, se llama, referentes a esos, a esos aniversarios. Ahorita estamos eh, viendo la manera de cómo vamos a participar en ese, en ese 50 aniversario, cosa que yo creo que, que es, en lo personal yo espero que, lo, que podamos participar en ese, en, en, ese, en ese acto cívico en la, en la escuela. Y pues eh, la verdad, esto es algo único y que no todos los días podemos vivir y que realmente se está disfrutando. Gracias. Bueno, yo, yo les quiero comentar que eh, yo eh, cuando estuve en eh, la secundaria, pues estuve en la especialidad de corte y, confe corte y confección. Mi deseo era continuar este, con esa especialidad, pero resulta que hubo problemas más fuertes económicos en casa, entonces no fue posible. Había que trabajar, pero bueno. Este, como todavía era muy chica, ahí mismo en la secundaria daban cursos de capacitación. Entonces tomé el curso de capacitación en el área del de secretariado y pues antes de terminar la, el curso del secretariado, pues a trabajar. Entonces empecé a trabajar, este, cambiando la especialidad como, o sea, como secretaria. Y pues uh, eso es lo que me ha sacado adelante y todo. Dentro, les quiero comentar esto porque para mí es demasiado importante. Dentro de las actividades que he desarrollado este, secretariales, este, yo he trabajado y un día mi jefe me dijo que investigara sobre la este, sobre Rosario Marín. Y entonces ahí fue cuando. Este, me di cuenta que Rosario Marín, que fue secretaria del Tesoro en Estados Unidos, pues estudió en la escuela donde, donde nosotros estudiamos la secundaria. Ella es egresada de, del, de la técnica número 20 y además pues ya ha visitado el plantel, ahí está su, su busto de, de ella, todo porque ha visitado la escuela. Entonces, de verdad que para mí es un orgullo, es un orgullo eso. Uh -huh. Sí, por ahí estuvimos precisamente, ya van varias visitas de, de Rosario, pero además, eh, pues ya decían ustedes, la verdad es que egresados exitosos, la verdad es que eh, pues deben de sentirse muy orgullosos los muchachos porque es como decir... Ya tienen la buena suerte, ya nada más lo que tienen es que esforzarse un poquito para eh, poder obtener al menos los resultados que, bueno, ahorita nos están platicando, ¿no? Porque ellos ya tienen las herramientas, ya tienen toda la buena vibra, entonces, ¿qué más les queda si no da los resultados? Pero... Los voy a interrumpir un momentito porque ya el, en, en las escuelas nos están diciendo muchas cosas y entonces quieren compartir algo de esto eh, con ustedes. Vamos a escuchar a Germán. Así es, Alma. Vamos a saludar a las escuelas secundarias técnicas que ya están conectadas en eh, nuestra revista electrónica. Vamos a iniciar por la técnica 78, técnica 20, técnica 26, técnica 49, técnica 56, 68, 92. Técnica 69, Técnica 101, Técnica 113, eh, Galicia de la 26, la Técnica 92. Y nos están mandando muchos saludos a todos nuestros invitados. La Técnica 69, Gele dice, eh, qué actitud tan jovial de los, de, de los invitados. Eh, la Técnica 92, saludos y felicitaciones a los exalumnos eh, de primera generación de lo que ahora es Técnica 20. Felicito a los invitados por su... Por ser personas tan generosas, por compartir sus historias con nosotros. También son un ejemplo del éxito del sistema educativo. Eh, técnica 92. Hay una fuerza motriz más eh, poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, que es la voluntad. ¿Qué.? qué eh? Qué participaciones, ¿no? También dándoles, para, para que vean que allá desde las secundarias también los felicitan mucho, así como nosotros sentimos toda esta energía que ustedes traen, de, decían eh, de aquel lado, también es la voluntad, ¿no? El tener las ganas de hacer las cosas. Y bueno, ahora sí, eh, continuamos con, con todas estas historias, con todas estas experiencias. Bueno, eh, hablando de... La palabra bullying eh, sí existía en esos tiempos, desde luego, pero como que era un este un bullying like, sí. la verdad, ¿eh? Porque estábamos en grupo de mujeres y bueno, eh, ya saben que el jefe de grupo pues era lo máximo, no sé ahorita cómo esté la cosa, en ¿verdad? Estoy desconectada, pero era lo máximo, o sea, casi tenía uno que cuadrar con él, ¿no? era un compañero pues con muchas características para poder llevar ese pues no ese cargo sino esa responsabilidad ¿no? entonces una vez se le ocurre eh, reportar a una compañera nunca se me va a olvidar Ivonne y bueno dijimos ¿qué le vamos a hacer a este? No, este no se nos va a ir en blanco y empezamos todas a reunirnos, le digo, miren, yo de volada lo voy a llevar al grupo, pero en cuanto entre, sobre de él, sobre de él, y le damos una pamba, pero bien buena para que no se vuelva a meter con las mujeres. Y, y ya, pues ya lo llevé, ¿no? Y, y va llegando, y fue, es algo chusco, este, jóvenes que nos están escuchando, pero yo pensé que como moscas todas iban a ir sobre de él, y la única que se paró, para darle la pamba fue mi compañera Gisela. No se los perdono, eh, no se los perdono porque ya estaba todo programado para hacerle bullying a Checa. Y entonces les dije yo, "Pamba Checa" y me lo fui encima y le empecé a pegar en la cabeza y nadie se fue atrás de mí. Me dejaron sola. Es la peor vergüenza que he pasado en mi vida. No creo. No, dicen, dicen por allá que ella se acuerda de otra. Que, que, que ya hay, hay varias ya anécdotas. Ella, que hablen no, también de las otras anécdotas. Dicen. No, Gisela fue un referente para muchas de nosotras porque yo siento a veces que se adelantó a nuestra época. Pero yo sí quiero compartir con ustedes con nuestros adolescentes. Que de veras tuvimos un referente padrísimo en nuestra vida y que nos marcaron mucho, que en este caso fueron nuestros maestros. Porque yo me enamoré de la capacitación y actualmente sigo dando cursos de capacitación, ¿sí? Pero mi referente fueron los excelentes maestros que tuvimos la fortuna de contar con ellos, porque hablábamos hace un momento, ¿te acuerdas de tal maestro? ¿te acuerdas de este otro maestro? Y lo que yo sí les quiero decir que es un orgullo para nosotros compartir esas experiencias porque salen de secundarias técnicas, salen preparados y de verdad estamos seguros que con los elementos y herramientas con las que ahora cuenta, si nosotros logramos el éxito, porque sí somos una generación exitosa, ustedes con más razón y nos van a superar. En todo. Y si sí, tenemos una actitud muy positiva, pero enamórense de lo que están haciendo y disfruten la época de secundaria que es lo máximo. Encuéntrense. Y no dejen de luchar por sus sueños. Muy bien. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Seguramente ustedes tienen muchas más historias que compartir. Y por eso les, les vamos a decir, les vamos a contar que como hace rato les estaba explicando, los chicos, los estudiantes actuales de la Técnica 20, hoy nos van a acompañar, pero ellos van a estar en radio. Ya no vamos a dejar que ustedes se nos vayan, porque seguramente con algunas de las anécdotas que ellos van a contar hoy, ustedes van a decir, ah, eso no pasaba en aquel entonces, o ah, eso sigue exactamente igual, porque hace rato decían de este lado, ¿quién sabe ahora cómo sea? Bueno, pues ahora a ellos les toca contar cómo es ahora la técnica 20, porque pues un aniversario significa eso. Es, ajá, Ellos van a hablar del bullying, pero... Va a ser un tema científico. Ah, ok, va a ser un tema científico. Muy bien, pero seguramente van a, tienen que contar, porque al final les van a preguntar y van a estar... Eh, Ahora del otro lado, ustedes eh, viéndolos, cómo se desarrollan, viendo eh, para que se sientan orgullosos también de los ahora estudiantes de la Técnica 20 y vean qué es lo que ha cambiado y qué es lo que no ha cambiado. Si me permiten, quiero agradecer a los exalumnos de la primera generación en la cual muy gustosamente aceptaron la invitación para venir a TV de Ges en la cual nos abren sus puertas y sobre todo externarle a nuestros alumnos efectivamente el motivarlos el decirles que sí se puede porque mucho necesitamos de nuestros alumnos que mejoren para tener un mejor país gracias y gracias al director general licenciado Manuel Salgado Cuevas que nos abre sus puertas para que esta entrevista muchas gracias buen día pues bien ellos fueron la primera generación de la Escuela Secundaria Técnica número 20. Ya decían hace rato, eh, antiguamente la, eh, la ETIC 72, ESTIC 72. Bueno, pues les agradecemos mucho haber estado aquí. Agradecemos a eh, todas las técnicas que estuvieron al pendiente de esta transmisión. No se muevan porque vamos a tener más programación aquí en televisión. Ellos van a subir ahora radio, así que eh, continúen. Con todas nuestras transmisiones en DG Radio y DG Televisión. Yo soy Alma Rangel y nos despedimos con esto que fue Nuestros Alumnos. Adiós. Lo primero que ven en ti es esto: tu rebeldía, tu música, tu seguridad, tu moda, tus gustos, tu look. Y lo que también deberían de ver es lo que hay detrás de esa imagen. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.